Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis donde vamos a analizar la gala número 28 de Fama a Bailar. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama Bailar 2018, Fama Bailar 0. Hoy toca analizar la gala número 28 y, como no, siempre lo digo, la gala del martes. La gala del martes siempre es una gala complicada, es cuando la semana comienza a complicarse, porque hoy pues toca nominaciones. Sí que es verdad que luego pues mañana toca la primera expulsión de la semana, el jueves la última, y como que a partir del martes siempre como que comienza a complicarse un poco la cosa, como que el domingo y el lunes son los dos primeros días de la semana en Fama que son más tranquilos, y luego como que comienza a complicarse la cosa. Vamos a ver qué ha pasado en la gala de hoy. Hoy sí que no la he visto allí en directo, la he visto directamente hoy en casa. Pero ya os aviso, mañana seguramente tendréis en el canal el blog donde vais a ver mi experiencia yendo de público a Fama Bailar en la gala de ayer. Lo he estado promocionando directamente hoy en Instagram, en el Stories de Play Again. Ya sabéis, si no seguís a Play Again en Instagram, no sé qué me pasa hoy, que confundo las palabras, pasaros por las redes sociales y seguirlo. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo que seguís dándole a los análisis de Fama Bailar. Muchísimas gracias, porque ya son muchísimos análisis, ya muchísimos días, y seguís ahí al pie del cañón, por lo que de verdaderamente no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Vamos a ir con las actuaciones de hoy. Como ya sabéis, hoy han actuado 7 parejas. La única pareja que no ha actuado ha sido Pablo y Esther, que consiguieron ayer la inmunidad. Y esas 7 parejas hoy han tenido que mostrar de nuevo su coreografía, la mayoría 2 veces, otros 3 veces, para evitar ser nominados. Empezamos con Hugo y Saidi. Los dos yo creo que han hecho una coreografía un poquito mejor que el domingo, aunque yo a Saidi la he visto hoy un poco perdida. Creo que han mejorado, pero a Saidi ha habido en algún movimiento que la ha visto algo perdida, entonces espero que no haya sido algo muy duradero y espero que se concentre un poquito, sin duda, porque yo soy muy fan de Saidi. Sin duda, ayer me encantó poder verla y verla bailar en persona, pero creo que se tiene que concentrar un poquito. Mónica y Claudia. Mónica por fin hoy ha podido, Claudia hoy por fin ha podido bailar, la verdad, y las dos han conseguido hacer una coreografía muy buena para ser la primera vez que las dos hacen esta coreografía juntas. Como ya sabéis, debido a la lesión de Claudia, Claudia no ha podido bailar hasta el día de hoy, entonces la coreografía únicamente la podía hacer Mónica, pero las dos la han defendido bastante, bastante bien, sin duda. Estoy con la alergia, pero fatal, o sea, fatal de fatal. Llevo todo el día, como veis, la nariz roja, fatal. Vamos con Antoni y Fran. Creo que los dos han estado mejor que el domingo, pero sigo viendo a Antoni demasiado concentrado en los pasos más que a lo mejor en la expresión de la actuación. A Fran le veo más centrado, sin duda, en la coreografía. Cuando están los dos, los ojos se te van directamente a Fran, y eso es un poco lo que le han dejado caer los profesores. Vamos con Manu y Dama. Yo creo que incluso han estado un poquito más perdidos que el domingo. Había conexión entre ellos, pero en cuestión de baile yo creo que me impresionó muchísimo más la actuación el domingo que hoy. Kino y Lidia, al revés, yo creo que hoy han hecho una actuación muchísimo mejor que el domingo. Creo que se les veía expresivamente muchísimo mejor, y creo que incluso por la valoración de los profesores eso se ha notado, sin duda. Wandy y Adrián, lo típico, una actuación fabulosa. Yo ayer la pude ver en directo y sí que es verdad que, os digo, impresiona muchísimo más esa actuación en concreto en directo, bueno, cualquiera, pero sobre todo esa, en directo, que en la televisión. En serio, ayer me gustó muchísimo y hoy creo que han hecho también un trabajo excelente. Y Valero y Lucía, no hace falta decirlo, perfectos, perfectos y perfectos. Es una coreografía preciosa, Lucía está sobresaliente y Valero, ni te cuento. Y llega el momento de decidir quiénes son los dos nominados de esta semana. Concretamente son Dama y Antoni. Antoni arrastra a Fran y Dama arrastra a Manu. Uno de los cuatro, el que menos apoyo reciba por parte del público, será el expulsado de mañana. Yo sé exactamente a quién voy a votar.
no os lo voy a decir, por supuesto, pero yo sé exactamente a quién voy a votar. Bueno, os lo digo, yo voy a votar a Fran, porque creo verdaderamente que es el que más se lo ha currado, el que verdaderamente creo que más merece seguir en la escuela. Mañana el que menor apoyo reciba saldrá de la escuela y su pareja, la que quede colgando, tendrá que retar a alguien. Pero bueno, eso lo veremos directamente mañana. Lo que digo, mañana tendréis el análisis de Fama Bailar a eso de las 10 y media, 11 menos 20 más o menos de la noche. Os traeremos un nuevo análisis, el análisis de la gala número 29 de Fama Bailar. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. Si vosotros habéis visto esta gala número 28 de Fama Bailar, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión debajo del vídeo directamente en comentarios y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. También os recomendamos que os paséis por nuestra página web oficial playagainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Desde el canal en Play Again, en vídeos o en lista de reproducción, tenéis el análisis de todas las galas que ya se han emitido de Fama Bailar, por si os falta algún análisis por ver, podéis echarle un vistazo. Y estad muy atentos al canal porque seguramente mañana, día miércoles, tendréis el vlog de mi visita como público a la gala 27 de Fama Bailar. Va a ser un vlog súper chulo que espero que os guste, sin duda no os lo podéis perder. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.